Bueno, un poco este comercial es un comercial que tiene unos cuantos años ya de tener unos, no sé, unos 9, 10 años, no, 15 años. 14 años, sí, bueno, fue justo cuando estábamos lanzando la agencia en Argentina. Este comercial es de la agencia Clavero Lanis, y un poco, de alguna manera, está contando una situación extrema, una situación súper, súper crítica. Tal vez, digamos, un momento del que fue la peor historia, el peor momento de la historia argentina relacionado con, no sé cuántos saben de acá, del corralito, lo que resultaba con el corralito, de todo lo que era, lo que pasaba con Argentina. En ese momento se estaba lanzando la agencia en Argentina. Yo empecé a trabajar en publicidad en el 89, en el año 89. Ahí era otro momento súper grave, que era el de la hiperinflación, donde todo el tiempo nos estaban cambiando los salarios. Era muy, muy difícil ver cómo nos acomodábamos, pero al tiempo me di cuenta, y ese justo fue mi comienzo profesional, que este iba a ser la historia de Argentina, qué significaba trabajar en Argentina y cómo íbamos a tener que acomodarnos a esas reglas de juego. Esas reglas de juego de tanta inestabilidad, ¿no? Y de permanentemente estar viendo cómo se enfrentaba esto, y momentos que realmente eran muy, muy difíciles, momentos de mucho éxodo, de muchos, en el caso de la industria publicitaria, cuando yo arranqué a trabajar, muchos creativos estaban viniendo a Argentina, estaban viniendo para España. Para mí eso, dentro de las cosas, fue una gran oportunidad, fue algo que me ayudó en cierto sentido, me dio más espacio, y me di cuenta que así había que vivir y así había que enfrentar la situación. Dentro de estos momentos más complejos, hay otros momentos, otros periodos, que tiene el súper bipolar, otros momentos de mayor optimismo. Y si vamos al tercero, vamos a tratar de que es el segundo, este es un comercial que es casi de Jorge, de comienzo, que ya dimos esto, de Dueños del Hipotecario. Un poquito después, pero es un momento donde parecía que Argentina estaba con un poco más de aire. Estaba con un poquito más de aire, y bueno, de alguna manera, este comercial de la agencia madre para el Banco Hipotecario reflejaba ese momento un poquitito más optimista. Ser dueños, como ustedes, como yo. Llega un momento en nuestra vida en que sentimos que queremos pasar del alquiler a la dueñez. No puede estar al margen de lo que pasa en un contexto. Y la Argentina, digamos, a lo largo de todos estos 25 años, que es de lo que más o menos voy a ir hablando, pasó por diferentes etapas, por diferentes momentos, y siempre fue como un
un placer trabajar en Buenos Aires, trabajar en Argentina, porque lo que siempre disfrutamos mucho es el lugar que tenía el consumidor, el lugar que tenía la gente, y cómo la gente realmente disfruta de la comunicación, disfruta de la publicidad, ¿no? Casi como si estuviera disfrutando de, no sé, una película o un partido de fútbol. No, la verdad es que la publicidad es parte de la cultura argentina, y creo que si se logró un buen espacio, si los creativos de Argentina logramos cierto buen espacio, tuvo que ver con ese amor y respeto que tienen los, digamos, el público por la publicidad. Y no tenemos mayores censuras, no tenemos mayores límites a la hora de poder pensar una idea. Sí, sí, podemos tener límites presupuestarios, pero no límites de temática. ¿Sí? Sin embargo, el comercial que vamos a ver ahora, ese del medio, ahí, ese comercial no lo pudimos poner al aire. ¿Sí? Un comercial que en aquel momento estaba por Jan Rubicam, ¿sí? 1999, y no, lo hicimos, se pagó todo genial, pero no se lo leí. Brasil, pero que era algo que no era algo que ocurría en Argentina. Y entonces una de las cosas que pasó en ese momento, justo coincidió con un secuestro importante, que el cliente decidió no avanzar con esta campaña, porque de nuevo es imposible estar ajeno a lo que pasa en un mercado y a lo que pasa en un contexto. La Argentina siempre en crisis, la Argentina siempre cambiando. Sin embargo, hay cosas que, gracias a Dios, nunca cambian, y tiene que ver y está relacionada con todo lo que sería la comunicación durante los mundiales de fútbol. Este comercial que vamos a ver es de el mundial del 2006, es el número 4 y demás, que, bueno, en ese sentido es algo donde la cosa se vuelve todavía más fuerte, donde todas las marcas compiten con todas las marcas para ver quién es la que se gana más el corazón de los argentinos. Yeah.
ese momento estaba empezando, estamos hablando de 2006, no hace tanto, estaba empezando el fenómeno de YouTube, y en ese momento empezamos a ver cómo la gente estaba empezando a hacer sus propias versiones del comercial. No entendíamos nada. ¿Sí? No entendíamos nada cómo fue generándose ese movimiento. Y bueno, nada, esto tiene que ver con características generales de lo que es nuestro mercado. Nosotros supimos, por suerte, supimos como industria, y si pasamos a la próxima placa, digamos, nosotros supimos como industria que iba a ser muy complicado sostenernos trabajando solo para Argentina. Que si queríamos, si éramos ambiciosos, si queríamos una agencia más cercana a la agencia de nuestros sueños, teníamos que ir más allá de Argentina. Y la vidriera perfecta para nuestra industria argentina pasó a ser el Festival de Cannes. Fue la manera en la cual yo no entendía tanto, no hacía tanto tiempo que estaba trabajando en publicidad, pero había líderes dentro de las agencias, ¿sí? Hernán Ponce, Fernando de Olmos, eran líderes de este movimiento argentino que decía, bueno, hay que ir a Cannes, tenemos que ir a Cannes como industria, juntos, y tenemos que ir a ganar en Cannes para que nos miren, ¿sí? Para volvernos más fuertes. Este comercial que vamos a ver ahora, de la agencia de Ana Rubio, es del 1992. Es un comercial que en aquel momento, la verdad, la Argentina no tenía una gran representación en Cannes, ¿sí? Era imposible estar en un jurado y demás, era complejo estar dentro de un jurado. Sin embargo, este comercial, que no ganó ni un oro, ni plata, ni un bronce, fue uno de los comerciales más ovacionados del Palais, que fue este comercial del 92 de la agencia de Ana Rubio. Íbamos a tener la posibilidad de que nos empezaran a pasar más cosas. Ya yéndonos al 96, también otro comercial chiquitito, muy chiquitito, de esta misma agencia, que tal vez muchos lo conozcan, que es el de la hormiguita y el elefante, fue un comercial que fue uno de los primeros leones fuertes de Argentina. Justo tocó que había un presidente jurado muy malado en aquel momento, que nos dio muchos toros, pero este comercial fue como uno de los también grandes triunfos argentinos de los comienzos. Hormiguita y elefante. Una sola cámara, cuando le conté a Hernán Ponce, y ahora digamos, porque hay otro capítulo que está más relacionado a Axe, ¿no? Pero cuando le conté que venía para acá y que iba a estar contando esto de los 25 años de Argentina, y estábamos viendo, bueno, qué cosas de Axe podían llegar a venir y demás, lo que decíamos es que tal vez algo que nos seguirá salvando siempre es esta cosa de pensar muy buenas ideas chiquitas, digamos, que la realidad es algo que pasa a ser como un equity de la Argentina y algo con el cual siempre vamos a poder recurrir en los peores momentos de crisis, ya sea en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo. No vamos a ver el comercial siguiente, que fue como el primer oro en film de la Argentina después de
un montón de años, que es este de la profesora de francés, que fue un comercial tal vez no tan trendy en términos de idea y demás, pero sí fue muy popular en el país y sorpresivamente muy muy contundente en Cannes. Pero de nuevo, una pieza de teatro, ¿sí? Una cámara y tres actores interactuando y un lindo guión alrededor. Pero este fue como el primer oro argentino. Si vamos al siguiente, porque el objetivo tenía que ver con cómo hacernos conocidos, cómo ser más famosos, cómo hacer que las redes nos presten más atención y luego los anunciantes globales nos presten más atención, empezamos a entender que era importante participar. Brasil era el dueño de la gráfica en Cannes y empezamos a ver de qué forma Brasil jugaba en Cannes, esta cosa de las imágenes. Bueno, sé que van a también escuchar cosas de hawaianas y demás, como en la comunicación, pero una cosa muy, muy gráfica. Y durante estos años, y no hace tanto que si uno se pone a pensar, y hay millones de categorías en Cannes, la gráfica en Cannes empezó en el 92. Hasta antes, Cannes no tenía un festival de gráfica. Y la realidad es que eso, la gráfica, ayudó un montón a que una gran generación de creativos se formara. A mí una de las cosas que también me preocupa un poquito más con respecto a lo que se viene es que tal vez no haya tantas cosas donde uno pueda aprender a conceptualizar como creativo como la gráfica. Donde hay algo tan chico para contar en un espacio tan acotado, donde hay que salir a contar una idea, y es un ejercicio mental enorme, enorme para... es un gran desafío creativo. Eso en este momento, la verdad que es difícil. El espacio de la gráfica no es lo que fue en aquel momento, donde nosotros volcábamos la mayoría de nuestras ideas. Pero en realidad, lo bueno que tuvo esto es, nos ayudó mucho a posicionarnos como país, porque pasamos a tener una presencia, no como la de Brasil, pero pasamos a tener una presencia bastante, bastante buena. Si vamos al siguiente, nosotros siempre tuvimos como trabajo local, buenos guiones y bajo presupuesto. Seguramente lo conozcan aquí, ¿no? El humorista de las historietas. Este comercial de una agencia emblemática de los 90 de Argentina, que fue Agos y Bachetti, es un comercial que de alguna manera, con esa lógica también de la simpleza, pasaba a realmente ser muy muy fuerte y muy muy contundente. Y bueno, tuvo grandes leones, creo que fue un orazo, un super oro en Cannes, y para nosotros fue como una manera de empezar a jugar más en primera. Vamos a verlo. ¡Niapa! ¡Niapa! Son de distintos tiempos. Los tres comerciales son de diferentes momentos. Uno es como mucho más actual, que es Padre de Nesli. Otro fue como el gran lanzamiento de Leandro Raposo como creativo cuando estaba en J. Walter Thompson y demás. Y
en el medio vamos a ver un comercial que para mí es uno de los favoritos de estos últimos 25 años también de la agencia Agucci Bachetti para la telefonía celular personal. Así que bueno, vamos a ver estos tres seguidos de diferentes momentos, pero todos tienen un guión muy muy bueno, los presupuestos son mejores dependiendo de un mejor momento de la Argentina, ¿sí? Que es, venía con un poquito más de dinero. Thank you.
siempre dentro de la agencia, más allá de las cosas que pueden ser muy locales, calculo que los padres en Lee podía ser como una cosa muy, 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 muy local, siempre tratamos, casi nos obligamos a ser lo más globales posibles. Porque, de nuevo, porque tiene que ver con la estrategia de lo que buscamos y para preservarnos, ¿no? Y para poder sostenernos. Lo loco en este momento es que hay una película turca que tiene, no sé, un año y medio y demás, que es exactamente igual, es lo mismo. Creo que los efectos son un poco más grandes. Pero la verdad que el spot es exactamente igual a este, la misma música, la misma secuencia, lo mismo de la niñita y demás. O sea, sí, tiene mucho localismo, pero también lo que me cuenta eso es que, bueno, son ideas que se vuelven como globales, que pueden ser ideas globales. Y que a partir de algo muy local se puede hacer algo muy global también. Trabajo global, porque eso es lo que necesitamos y para eso arrancamos con esto, para eso entendimos por qué era importante jugar en Cannes y hacernos más famosos y que nos conocieran y demás, pero con buenos guiones y para que nos dejen empezar a jugar con las marcas globales, con nuestro equity, que eran las producciones chiquititas, ¿sí? Los baches bien, bien, bien chiquititos. Creo que tenemos varios ejemplos, vamos a compartir dos en este momento, uno súper icónico de Coca-Cola, que debe ser, no sé, la pieza más económica y más barata que pueda haber, pero hiper global y bueno, y muy, muy barato. Vamos a arrancar con la primera. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que juegan, para las familias, para los reyes, para los malos, para los responsables, para los comprometidos, para los náufragos, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los calculadores, para los pegados, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los que disfrutan, para los fuertes, para los que superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. La agencia Macarena para Coca-Cola, especial, hiper económico, hiper barato, hiper global. La agencia de Argentina, de Campo, queda 15 cuadras más o menos al mismo barrio que la agencia Vega Olmos Ponce, o en aquel momento que la agencia Vega Olmos Ponce. Lo mejor que me podía pasar a mí, trabajando para mi principal cliente, que era Procter & Gamble, era que Vega Olmos Ponce hiciera un gran trabajo para mi lado. Era una herramienta que tenía yo para poder presionar a Procter a hacer mejores cosas. ¿Sí? Básicamente, ok, bueno, me subo a esa competencia extrema entre Procter y Unilever, digamos, y para mí una manera de poder entrar y jugar más fuerte, poder jugar más globalmente, era lo que pasaba con Axe. Vamos a ver, un Procter & Gamble de la agencia, para Pampers, bien chiquitito, global y muy global, y otro de Vega Olmos Ponce para Axe también, más barato imposible, pero que fue lo que le permitió a Vega Olmos Ponce empezar a sacarle trabajo a BBH y empezar a hacer campañas globales para Unilever. Vamos con el de Pampers primero. ¡No! ¡No! En Argentina, en Europa o en la China, en todos lados pasa lo mismo, o sea que es un insight netamente global, como
este insight de esta pieza de Axe, que es también absolutamente global. Vamos. Guardia, de nuevo, guardia chiquitito, y un poco, yo creo que esto da paso a algo que es lo siguiente, que es trabajo global, buenos guiones y un poquito mejor de presupuesto. Y este sí, este capítulo es todo de Axe. Por un tema de tiempo vamos a elegir, digamos, dos de mis favoritos. El primero, como creo que fue enorme, fue un, también un muy buen orden Cannes, y que fue como, digamos, el, para mí el gran lanzamiento de Guillermo Ponce global, que es para esta pieza de Axe que se llama Metamorfosis. Cortita, 60, ¿no? Para que que tiraban arroz, ¿no? Otro de mis favoritos dentro de esta, de esta serie es Hombre Ducha, ¿lo conocen? Hombre Ducha es espectacular, es el tercero de esta serie. ¿Puede ser un poquito más de volumen? Dale, vamos a ver. Él levantó los brazos, era una cosa incontenible. Tenía un poco respirado acá, más o menos. ¿De acá? Pero es como algo que, como les decía, Axe como marca y Guillermo Ponce como agencia nos ayudaron a todos como industria y nos abrieron un camino en el mundo y nos ayudó a pedir más pista en Procter & Gamble, en Coca-Cola, en Cadbury, en Kraft y los anunciantes más globales. Una manera de empezar a jugar realmente mucho, mucho más fuerte. Siguiendo, como bueno, lo que empezó a pasar también es que Argentina empezó a encontrar posibilidades, ya sea trabajando desde Argentina hacia el mundo o exportando creativos hacia el mundo. Y obviamente tiene esa cosa, como yo me acuerdo cuando fue el caso de que Juan Cabral se fue, digamos, ese chico que había hecho los bostezos, conversar de los bostezos, y bueno, es como que me da lástima, te voy a extrañar no trabajando para la tanda argentina, porque te necesito trabajando para la tanda argentina. Pero bueno, el mundo fue cambiando, fueron cambiando las cosas durante estos 25 años y demás, y casualmente en el caso de Juan se clavó dos Grand Prix al hilo en dos años consecutivos, uno con el Gorila
de Cadbury, que es hiper famoso, y otro con Sony Wars, que es una versión un poquito larga y demás, pero bueno, pasó a jugar la Champions absolutamente, digamos, haciendo campañas para los anunciantes más importantes del mundo desde Londres. Vamos a ver un poquito de Wars, el primero. Future? All fucked up.
Your history goes like this. Not long ago, around 50 pioneers left behind their jobs and their families with a bag full of dreams, and more importantly, a bag full of cash. After days of hardship, the pioneers finally set foot on an island. They thought about conquering it by killing its natives like other countries did. But because they had high moral values and, have you seen the price of weapons these days? They decided to peacefully bribe them. They called it Diesel Island, mainly because Diesel is paying for it. They made a flag out of three pairs of jeans put together in order to represent different kinds of people coexisting in perfect harmony. A beautiful metaphor that they always have to explain because otherwise nobody gets it. It was the beginning of a new nation. A nation of big bald people and even bigger bald animals. Where people are not affected by the housing crisis. Trees, however, are. A nation where pioneers worked the land, dreaming of one day turning their organic tomatoes into more profitable transgenic hybrids. An independent country. There's a slight problem because Ireland belongs to another country, but as long as the army doesn't find out we've declared independence, we're fine. A country that after communism and capitalism both failed, won't adopt any system ending in ism. Those wise pioneers saved water by taking rip showers. For homeland security, they built a wall to prevent immigrants from walking into the territory. Instead, they have to hop in. They aspired to feel equal to the world's great nations, and thus elected their first president by gauging who is the person most likely to be involved in a sexual scandal. The night falls on Diesel Island, and these patriots get some well-deserved rest after 3 hours of sex in the hopes of populating this wonderful new country. And the rest of the story is being written as I speak. Help us shape the future of this magnificent country. Diesel Island, land of the stupid, home of the brave. Nada, un gran manifiesto, un buen manifiesto, pero si ustedes iban a las tiendas en todo el mundo se encontraban que las tiendas en todo el mundo eran embajadas de Diesel Island y bueno, todas las piezas de comunicación que acompañaban la campaña. Gracias.